celebran aniversario de la parroquia de San José en San Miguel el Alto. Continúan realizando medidas por parte de Protección Civil de San Miguel el Alto para evitar contagios de COVID. Bienvenidos a estos noticieros CNT, gracias por estar acompañándonos. Hoy le estaremos llevando información que ha ocurrido aquí en la región, también algunas situaciones que han pasado que usted debe conocer. Le comento que seguirán bajas las temperaturas para que tome las medidas preventivas y evitar en lo posible cualquier riesgo a la salud. Eso es uno de los aspectos también importantes, aunque ahorita el COVID es una de las medidas que debe tomarnos en cuenta para la prevención. También hay otras enfermedades respiratorias, las cuales pueden causar graves daños a la salud, por lo cual es importante estar abrigándonos bien y protegernos para evitar cualquier daño de salud. Empezamos con la información, hablando acerca de la catoliquesis. El programa de catoliquesis de la diócesis de San Juan de los Lagos surgió debido a que los seminaristas, por la situación de la pandemia por el COVID-19, no podían salir a su apostolado. Es por ello que se organizaron diversos talleres para que los seminaristas pudieran desde el seminario realizar su apostolado. El padre Ildefonso García, vocero de la diócesis de San Juan de los Lagos, nos brinda detalles sobre estos talleres. Uno de esos talleres estuvo coordinado por una hermana catequista de Jesús Crucificado, María de Jesús Vera Torres, que fue quien estuvo coordinando junto con el equipo de los seminaristas el programa de catoliquesis. La idea de este programa era llevar a los niños que se estaban preparando para la primera comunión y a los adolescentes que se estaban preparando para la confirmación la catequesis, de manera que pudieran seguir sus procesos y no se interrumpieran. Todos teníamos en ese momento la esperanza de que pues este asunto de la pandemia iba a ser un tiempo relativamente corto, ¿verdad? No lo esperábamos tan largo. Entonces era para que no perdieran ellos su catequesis. Estuvo dirigido entonces a niños de primera comunión que se estaban preparando para recibirla y que se estaban preparando para recibir la confirmación. El programa se elaboró a base de dos secciones. La primera sección para los de primera comunión, la segunda sección para los de confirmación. Y estuvieron participando seminaristas tanto de filosofía como de teología, siempre coordinados por la hermana María de Jesús Vera Torres. Se realizaron hasta el semestre anterior, fueron 11 programas que se transmitían semanalmente a las 10 de la mañana al inicio y después cambió el horario a las 4 de la tarde, con el objetivo de poder dar mayor tiempo para los catequistas y los papás. Tuvo una muy buena recepción por parte tanto de papás como de los niños, porque se les pedía que ellos enviaran a través de WhatsApp sus trabajos, sus tareas, y bueno, hubo una buena interacción con ellos. Ahora se está pensando nuevamente retomar esta idea de catoliquesis porque, bueno, pues como vemos, la situación de la pandemia se ha extendido. Entonces la hermana María de Jesús Vera Torres, quien coordinó, sigue ahorita en el diseño del programa, pero ahora se va a hacer por etapas, al menos es lo que se tiene planteado. Entonces por etapas, para que todos los niños, no solo los que se preparan a recibir un sacramento, puedan participar de esta gran oportunidad es la catequesis infantil y de adolescentes. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, le comento también, hablando de ese tema, hoy tomó posesión como presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden. Esa es una de las imágenes que comparte Joe Biden en su página. Bueno, habló acerca de la unidad y habló acerca también de diferentes aspectos que estará trabajando para lograr que Estados Unidos siga adelante. En ese sentido, también el Papa Francisco pidió que Joe Biden pues tuviera que trabajar por la paz en Estados Unidos. Ya hay nuevo presidente de Estados Unidos, ya tomó posesión hoy por la mañana Joe Biden. Esto, bueno, vamos a ver de qué manera beneficia a México o con que no lo perjudique, ya es ganancia. También habrá aniversario en la parroquia de San José, esto en San Miguel el Alto. Se cumplen 5 años de ser nombrada parroquia este recinto sagrado en honor a San José en el municipio de San Miguel el Alto. Este templo fue consagrado y erigido como parroquia por el señor obispo don Felipe Salazar Villagrana, nombrado como primer párroco al presbítero Leopoldo Anaya Moreno y primer vicario al presbítero Eliodoro Guillén Delgadillo.
Dentro de esta parroquia se venera como imagen principal al Señor San José, contando también con la presencia del Niño de los Milagros, Cristo del Buen Temporal, Sagrado Corazón de Jesús, Beato Fray Reginaldo, a quien recientemente se le colocó una escultura a las afueras de esta parroquia, donde se busca venerar y reconocer su amor y entrega. Este año, celebrando el 150 aniversario de la proclamación de San José, patrono de la Iglesia Universal, nombrado así por el Papa Pío IX. Al momento, en el trabajo de la parroquia, como primer párroco, continúa el señor cura Leopoldo Anaya, y como vicario, el presbítero José Guadalupe Velázquez. Hasta aquí mi reporte, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Bueno, está el tema acerca de este aniversario de este templo. Vamos ahora con lo que es el tema de cuándo estará iniciando la vacunación para personas mayores. Número uno, informar que la vacunación para personas adultas mayores está próxima a iniciar. No este viernes, toda la vacuna que llegó hoy todavía se va a seguir utilizando para proteger a las y los trabajadores de la salud. Todavía no empezará esta semana la vacunación para personas adultas mayores. Lo segundo es completar una encuesta de aceptación de la vacuna, pero esta es una encuesta nueva con el propósito de reconocer qué proporción, qué porcentaje de personas de ese universo, adultas mayores, podrían no estar interesada en este momento en vacunarse. Les comento algunos resultados preliminares. 71% acepta la vacuna, 22% en este momento no está en deseo de ser vacunada. Estas son personas de 60 y más, principalmente en el ámbito rural. De quienes aceptan la vacuna, 61%, además de que la aceptan, pueden movilizarse a el punto de vacunación, pero 11% acepta la vacuna y no puede desplazarse al punto de vacunación. Y este es el tercer objetivo de estas llamadas, identificar con antelación quiénes son las personas que podrían tener un reto para llegar a vacunarse, porque esto nos lleva a organizar el operativo de campo, incluyendo un número sustancial de brigadas correcaminos acudiendo a los domicilios. Entonces, todo esto es la preparación logística del programa de vacunación Correcaminos. Esto es un programa del Estado, del gobierno mexicano, se paga con los impuestos, el costo de las vacunas viene de lo que pagamos por impuestos y demás contribuciones, viene del Tesoro Nacional, no es de un partido político, no es de un grupo político, no es de nadie, es de todos. Entonces, no debe usarse para fines distintos, como suele ponerse en la leyenda, a los objetivos del programa. Y en especial no se nos debe olvidar que los delitos electorales ya son considerados graves. Entonces, si alguien comete un abuso y una malversación de los fondos públicos por utilizarlos con otros fines, debe ser denunciado. Definitivamente, pero no es el caso. Entonces, la noticia que hoy difundieron algunos nos ayuda a hacer patente, uno, no empieza este viernes la vacunación para personas adultas mayores, vendrá después. Dos, ya hay que empezar a prepararse en sus casas y desde luego nosotros en el gobierno. Tres, no tiene nada que ver el proceso de entrega de los recursos del programa de adultos mayores con el vacunarse o no vacunarse. De todos modos, alguien puede decir, no recibo el programa, pero me debo vacunar. Y toda persona adulta mayor tiene derecho a vacunarse. Y nos interesa que lo haga. Ahí están los datos acerca de cuándo estaría empezando la vacunación para adultos mayores y seguir con este proceso para que la mayor parte de la gente reciba esta vacuna. Vamos ahora con el incremento de casos de COVID aquí en Los Altos. En datos de la Secretaría de Salud Jalisco, al 19 de enero, en Tepatitlán se tienen 2,498 casos de COVID-19, a Totonilco, 986, San Juan de los Lagos, 785, Zapotlanejo, 574, Arandas, 558, Jalostotitlán, 282 casos, Yagualica, 210, Acatic, 129 casos de COVID-19, San Miguel del Alto, 128 casos.
Valle de Guadalupe, 74. San Ignacio Cerro Gordo, 47. Mexicacán, 37 casos. Cañadas de Obregón, 17 casos de COVID-19. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 19 de enero con los casos publicados el 5 de enero, actualmente se calcula que se tienen en Tepatitlán 335 casos, Atotonilco 153, San Juan de los Lagos 76 casos activos, Zapotlanejo 37, Arandas 104 casos activos, Jalostotitlán 7 casos, Yahualica 19, San Miguel el Alto 19 casos activos, Acatic 31 casos activos, Valle de Guadalupe 3 casos, San Ignacio Cerro Gordo 9 casos activos, Mexicacán 8 casos, Cañadas de Obregón 1 caso activo. En el aumento diario de casos de COVID-19 en la región de Los Altos, entre el 18 y 19 de enero, en Tepatitlán se incrementaron 45 casos. Atotonilco aumentó un caso. San Juan de los Lagos tuvo 2 casos nuevos de COVID-19. Arandas incrementó 10 casos. Yahualica aumentó un caso. Acatic incrementó 14 casos de COVID-19. Valle de Guadalupe aumentó un caso. Esos son los incrementos en cuanto al número de casos en diversos municipios aquí en la región de Los Altos. En relación a ese tema, le comento que también hoy por la mañana el presidente municipal de Zapotlanejo pues subió un video pidiendo que la gente usara cubrebocas, que se cuidara, que él buscaba que la gente pues hiciera caso para reducir la cantidad de contagios en Zapotlanejo, pero eso se va hacia todos los municipios que tienen mayor cantidad de gente, como Arandas, Tepatitlán, San Ignacio, todos esos municipios donde están incrementándose los casos de COVID, o también Acatic, que también se dio un incremento de casos de COVID-19, y todo esto a raíz de fiestas y reuniones que ha habido en días pasados. Ojalá que logremos reducir esa tendencia, que debe reducir naturalmente, pero debemos cooperar también como ciudadanos. También le comento que hoy por la mañana dio a conocer Protección Civil de Tepatitlán que atendieron un choque automovilístico en la carretera federal 80, kilómetro 104, donde reportaron 2 personas sin vida, entre ellos también un menor de edad. Señalan que una persona lesionada fue llevada por parte de Cruz Roja de Pegueros a un hospital. Esto fue por la carretera que lleva rumbo a Pegueros, este accidente de un vehículo contra una motocicleta. 2 personas fallecieron y una más quedó lesionada. Antes del corte comercial, le quiero comentar algo. Hoy por la mañana llegó un reporte ciudadano diciendo que en las instalaciones de la ETA había mucha gente, que como el gobierno de Tepatitlán permitía que hubiera tanta gente en la ETA, que qué estaba pasando. Pues bueno, en ese sentido fue Tania a preguntar qué estaba ocurriendo en ese lugar. Pues cuando llegó, la recibieron de manera prepotente y hasta casi agresiva, como si hubiera descubierto algo que no estaba bien. Allí falta una explicación de la ETA, qué está pasando ahí, los directivos de esa escuela. Ojalá que algún día den una explicación. Segundo lugar, resulta que están entregando trípticos con las obras o lo que hizo el gobierno municipal y el gobierno estatal. ¿A quién? A otras personas. Y cuando Tania pidió una copia de ese tríptico, se la negaron, que porque no era ciudadana. Entonces, ¿qué somos? Ya sé que como reporteros o periodistas nos ven como cosas inferiores a los grandes políticos que son, o servidores públicos también, aunque sean nada más de segundo o tercer nivel. ¿Por qué no le quisieron dar ese tríptico? Bien fácil. A menos que explique el Ayuntamiento de Tepatitlán qué ocurre, el gobierno del estado de Jalisco. Son trípticos que van a repartir casa por casa en tiempo de campaña electoral. Logros de los gobiernos municipales. Según eso, es lo que dieron. Lamentablemente no tenemos la prueba porque lo negaron, porque no somos ciudadanos. Ahora resulta que para ser ciudadano tienes que dejar de ser periodista. Ojalá que el Ayuntamiento de Tepatitlán explique qué pasó en la ETA, qué ocurrió allí. O directivos de la ETA 31 también, que expliquen qué ocurrió en ese sentido. Y creo que ojalá hubiera personas que atendieran de manera amable, como si fuéramos delincuentes, nos trataron. Bueno, estamos acostumbrados al rechazo al ayuntamiento, así es que eso no es una queja. Aquí lo importante es que partidos políticos, ojo con eso, están ganando la partida. El gobierno está empezando a hacer campaña detrás de ustedes. Eso creo, según lo que tenemos de pruebas. Pero bueno, ya eso es parte de lo que ocurrió. Ojalá que hagan algo transparente también el gobierno de Tepatitlán. Y ojalá también que los de la ETA 31 expliquen qué pasó, para qué fue esta reunión. Bueno, ahí está
lo que ocurrió esta mañana para darle seguimiento a la persona que nos reportó, que le vamos a comentar aquí, se comentó y está dicho, y ojalá que alguien explique. No creo que alguien explique, porque ellos están más ocupados buscando cómo conservar el poder que dar explicaciones de lo que ocurre, y más a los ciudadanos que ven todo, escuchan todo y reportan todo. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Durante 2020 tuvimos cientos de juntas en la sala, tomamos clases en el comedor e hicimos yoga en la recámara. El 2021 es la oportunidad perfecta para descubrir en todo lo que se puede convertir tu hogar con Interceramic. Visítanos en tienda o en línea. Este 2021, en mi hogar, imagino simplemente lo mejor con Interceramic. Que esta cuesta no te cueste. En Piso Chayo seguimos con los precios 2020. Aprovecha nuestras ofertas que tenemos para ti. 10% de descuento en todas las maderas Castel con el mejor adhesivo AD1000. Descubre los mejores precios de la región. Solo en Piso Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Paquete, internet más TV, 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete, Fastnet desde 20 hasta 100 megas de internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. SAC Pinturas, ya estamos en el bulevar, frente a la Coca. Arquitectónico, impermeabilizante y madera. Automotriz, industrial y accesorios. La mejor atención y los mejores precios de la región solo en SAC Pinturas. ¿Buscas dónde imprimir tus ideas? Escríbenos al WhatsApp 378-88-56-075 y pregunta por nuestra gama de impresiones. Búscanos en Sierra Nevada 303, letra B. Somos tepatitlenses, somos familia. M&M, arte y diseño gráfico. El arte de hacer publicidad. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. A pesar de la distancia, el corazón nos une. Hoy más que nunca, en momentos difíciles, TV Cable Tepa está contigo, acercándote a tus seres queridos, uniéndote a lo que más te importa, conectándote al mundo, adaptándonos a las necesidades del día a día para seguir adelante en los momentos más duros. Y aunque no sea el mejor de los tiempos, siempre estamos para ti, listos para apoyarte, para atender tu llamado, porque estamos gracias a ti. Renovamos nuestro compromiso para llevarte entretenimiento e información con la calidad que nos caracteriza. Porque a pesar que parezca que todo se cae, vamos a levantarnos juntos, mano a mano, porque unidos somos más fuertes. TV Cable Tepa está contigo. Todos somos TV Cable Tepa. Somos la televisión de los salteños. Y continuamos con la información. Antes de seguir con lo que tenemos para presentar, le comento que también se dio a conocer que la Secretaría de Salud Jalisco está basificando a 1,000 médicos y enfermeras. Esto lo dieron a conocer. Señalan que otorgarán bases a personal de salud con mayor antigüedad en esta secretaría. Se señala que es un reconocimiento al esfuerzo y vocación de las trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Salud y su dedicación, especialmente durante estos 10 meses de pandemia. Se señalan que el proceso será llevado en total transparencia por un comité plural con representación de todas las autoridades involucradas. Serán 1,000 médicos y enfermeras que serán basificados en el sector salud aquí en Jalisco, como se anunció hace unas semanas. Vamos ahora a continuar hablando acerca de Protección Civil en San Miguel el Alto. La Dirección de Protección Civil del municipio de San Miguel el Alto
preocupados por la seguridad de las personas del municipio, continúan con la vigilancia en diferentes áreas. En días pasados, han realizado el cierre de plazas y parques, y al momento se continúa con la vigilancia, esto en apoyo de seguridad pública. De igual manera, la corporación continúa brindando servicios a la ciudadanía, a través de sus áreas estratégicas, con base en un protocolo de prevención e higiene, diseñado ante la presencia del COVID-19, incluyendo medidas de aseo personal, de las bases operativas, oficinas, vehículos, equipos de protección personal, equipos de intervención de uso común, equipos de comunicación, entre otros elementos necesarios para el desempeño de sus labores dentro y fuera de la base. De igual manera, se realiza la desinfección de diferentes áreas, edificios y, de ser requerido, a empresas o negocios que lo soliciten a través del gobierno municipal o la dependencia directamente. En cuanto a la vigilancia, los elementos junto a seguridad pública del municipio acuden a los parques y plazas, zonas que normalmente son concurridas, para hacer que se respeten las medidas. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. En concreto, hablaremos acerca de qué nos ha dejado esta pandemia de COVID-19. Para este principio de año nos ha dejado un incremento de contagios, el aumento de personas que fallecen, el incremento de personas que quedan con secuelas debido al COVID-19, hospitales saturados, no hay oxígeno médico para las personas. Todo esto lo ha causado el COVID y todo porque ha sido un mal manejo de las autoridades, cuando menos en concientizarnos de cuidarnos. Pero eso sí, la culpa es de nosotros por reunirnos, por salir, pero nunca, nunca del gobierno, que no ha tomado acciones, y ellos lo saben, para evitar los contagios. Los gobernantes desde los municipios no han tomado acciones para sancionar a quien incumple. Ellos bien lo saben, mandan a inspectores con indicación de que no sancionen a nadie, nada más que hagan presencia. ¿Y el inspector qué puede hacer? Yo los entiendo cuando lo mandan solos a enfrentarse contra la gente. Pero aquí la culpa también lo tienen los gobernantes, no solamente los ciudadanos, porque no han tomado acciones para tener una vigilancia adecuada, que se cumplan con todos los protocolos. No han hecho nada por sanitizar constantemente lugares públicos. Lo único que están buscando ellos es ganar votos. Si el COVID fuera una enfermedad que trajera votos, le aseguro que fueras la bandera de muchos políticos. Y los gobernantes ahorita lo único que quieren pensar es en el 6 de junio. Lo único que quieren pensar es cómo ganar votos, cómo quedar bien. Por eso ahorita están entregando despensas, están entregando tinacos, están abriendo obras. Están empezando obras también, porque solamente quieren el voto ciudadano, quieren quedar bien, no quieren dar resultados. Y eso pasa en todo lado, no solamente aquí en Tepatitlán, todo el mundo lo podemos ver. Y ahorita todos salen sonriendo, salen siendo buenos, salen apoyando a los demás, pero cuando se ocupó hicieron muy poco. Y todos, no solamente un solo gobernante, todos no hicieron mucho que digamos por tratar de evitar los contagios de COVID-19. Sé que la gente somos responsables de nuestra vida y lo que hacemos, y en las casas no puede hacer nada el gobierno, pero si los municipios hubieran hecho labor de concientización con todos los ciudadanos, esta fuera otra historia. No estarían hospitales saturados, aunque en datos oficiales no están saturados, en la vida real sí están saturados los hospitales, pero ese es otro tema. Ahí son estadísticas que se mandan para el manejo de la información. ¿Y qué sigue ahorita? Pues ahorita van a ser todos buenos, todos van a conocer a la gente. Los que quieren reelegirse en el poder, pues van a ser muy buenos, sonriendo, van a ser unas almas de Dios. Los que son precandidatos o aspirantes, todos sonrientes, todos muy saludadores, todos estando cerca de la gente. Ahorita que están buscando el voto nada más, llegando al poder, se les olvida hasta quiénes somos los ciudadanos, se les olvida que con el voto ciudadano llegan allá arriba, pero resulta que en los municipios, el 1 de octubre,
cuando ya son presidentes municipales, ya no conocen a la gente, ya no los atienden, tienen secretarias, secretarios o lo que sea para que la gente no llegue con ellos. Entonces, ¿para qué buscan el poder? ¿Para qué están allí? Lo cierto es que el mal manejo que le dieron desde el municipio sobre la pandemia los tiene ahorita de esta manera. Todo pasará porque es parte de la vida. Todo pasa, todo cambia, todo va avanzando. Sé que la pandemia tiene que bajar porque es una enfermedad, pero si tuviéramos guías en los gobernantes sería muy diferente, pero no, no tenemos guías. Tenemos políticos que buscan su beneficio, ya sea con poder, ya sea estar arriba de todos. Eso es lo que buscan los gobernantes, nada más. Muy lamentable que no, los gobernantes no tengan cercanía con la gente o les importemos muy poco, a menos que les demos un voto. De otra manera, para ellos no existimos, para ellos somos más que nada. Ah, pero eso sí, en campaña política, qué buenas gentes son. Para mí, siguen siendo como hipócritas. Si van a estar en la campaña, sean como van a ser de gobernantes, no lleguen sonriendo y digan que van a darme una solución a mi problema, cuando no es cierto. Después, cuando tengo un problema, llego a la presidencia y no me atienden. Y le ha pasado a cientos de personas y los gobernantes lo saben. Muy lamentable, pero bueno, alguien tiene que gobernarnos. Usted piense muy bien por quién va a votar, porque al final lo que le digan en la campaña no es cierto. Así de fácil, sea quien sea. Eso es para ganar el voto ciudadano. Mejor piense y cuídese en este momento. Cuídese, que es lo más importante. Cuídese y protéjase, porque el COVID seguirá afectando a cientos de personas en estas semanas y sin vacunas pues va a ser más complicado. Así es que cuídese y también, ¿quién se vacunó? Pues aún no está protegido contra el COVID. Y si no hay doble dosis, va a seguir con riesgo de contagio. Mejor hay que cuidarnos todos. Y los gobernantes, pues hagan su trabajo y sean cercanos a la gente, no solamente de idea, también de acciones, que es lo que falta, acciones. Eso en concreto, para CNT, Basilio Gutiérrez. El día de hoy nos encontramos en el Parque Las Margaritas, delegación del mismo nombre perteneciente a Totonilco el Alto, y el delegado nos brinda detalles sobre este parque. Este parque pues lo levantamos nosotros porque realmente cuando yo tomé la delegación estaba totalmente abandonado. Lo hemos levantado, ahora ya la gente acude mucho a hacer deporte, a hacer tardeadas, se viene a comer aquí, ¿verdad? Hay asadores, plantamos árboles para tener un poquito más de sombra. Y aquí es un, todos los días es un movimiento tremendo, como ves tú ahorita, estos jóvenes del diario vienen, practican el básquetbol y vienen también unas muchachitas a practicar fútbol, ¿verdad? Y no dejan básquetbol, cachibol, en fin, ¿verdad? Este parque yo tengo entendido que tenía por ahí una placa que ya tiene tiempo, yo no me tocó pues verla. Se llama Mario Lugo Ortega, el parque, y hemos querido pues en realidad pues poner una placa de quién es, porque aquí muchas amas de casa se pusieron a vender enchiladas, a hacer cenas, comida para levantarlo cuando iniciaron con este parque, y tenían los nombres de todas las que participaron, pero todo eso se cayó y ya no supimos dónde quedó. Pero sí, por lo menos poner el nombre de quién decidió ponerlo o hacerlo. Para nosotros decimos que está chiquito, pero pues otros lados quisieran ya tener algo. Tenemos pues el parque aquí y ahí está también la hacienda de aquel lado, en donde también pueden hacer deporte, ¿verdad? Queremos promoverlo para que sigan viniendo. Les pido
a todos los que lo visitan, que tenemos contenedores de basura aquí, depositen su basura ahí y no hagan sus necesidades aquí, dentro de la este hemos encontrado nosotros aquí a veces, pues, ¿qué le diré? Suciedad y todo eso, que la retiramos y estamos es al pendiente de él. Sí, el parque se encuentra en la calle Emiliano Zapata, a una cuadrita de la plaza, ¿verdad? A un lado del templo, ya el templo lo ubican y aquí está a un lado. Nos visitan mucha gente aquí en el parque de aquí de los ranchitos vecinos del Tarengo, de aquí de un ranchito que se llama El Chorreado y nos visita mucha familia. Ahorita pues como está el clima no hay más, pero a estas horas estando normal se encuentran 2-3 familias aquí. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Eso es en la delegación Margarita Cena, Totonilco. Vamos ahora también cómo en San Miguel el Alto están trabajando para reducir la cantidad de casos de COVID. En el municipio de San Miguel el Alto, acorde con el pasado lunes 18 de enero, se tenía el registro de 128 casos de COVID-19. Por ello, es importante seguir los protocolos y respetar las indicaciones de las autoridades. Solo salir en caso necesario, para salir a trabajar o realizar las compras necesarias, evitando en todo momento el salir a pasear o reunirse con más personas, utilizar el cubrebocas, utilizar gel antibacterial y lavar las manos de manera frecuente. En muchas zonas se mantiene la vigilancia y de utilizar las áreas para recreación y ser varias las personas en un mismo lugar, se pide se retiren, ya que continúan las plazas y parques cerrados. Esto por lo menos hasta el día 31 de enero, o hasta nuevo aviso de las autoridades federales y estatales. Si bien muchos lugares, negocios y espacios están abiertos, son para reactivar la economía y poco a poco volver a la normalidad, pero tomando las medidas, sin salir de compras indispensables, sino hacerlo cuando sean cosas necesarias. Al momento, el mercado municipal continúa cerrado y a las afueras algunos pequeños comerciantes. Es importante que si por alguna razón saldrás de casa, tomes tus medidas y respete las ya establecidas en los negocios, en plazas públicas, parques y demás. Por ello es importante que no bajemos la guardia y nos sigamos cuidando. Evitemos los lugares concurridos. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. En la información de San Miguel el Alto, le comento que en estos días ha habido rumores que en diferentes empresas, diferentes lugares, las personas están contagiadas de COVID, para que la gente no vaya a las empresas o a los ayuntamientos y esos lugares. Hay muchos rumores recorriendo diversos municipios, este es uno de ellos. En San Miguel Alto está corriendo este rumor que en el ayuntamiento hay gente contagiada o infectada con COVID. Y ya el gobierno municipal de San Miguel Alto dice, el H Ayuntamiento desmiente categóricamente esta noticia falsa, ya que las personas que han manifestado algún síntoma no están laborando en estos momentos. Cabe mencionar que, como dice esta noticia, se rumora, mas no es verdad. Y esto está perjudicando a muchas personas, está perjudicando a empresas, en este caso San Miguel el Alto, y a otros ayuntamientos. Los rumores o chismes van y vienen, diciendo que hay personas contagiadas, que hay personas que tienen problemas de COVID, y casi en todos los municipios están haciendo lo mismo. Alguien se contagia, igual que en las empresas, lo mandan a su casa para que pueda recuperarse y no contagie a los demás. Usted no siga las noticias falsas que están recorriendo diversos lugares. Mejor infórmese o vaya o marque directamente al lugar donde le dicen que están contagiados para que vea que no es cierto. Vamos al corte. Regresamos con más. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por Internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza.
Que esta cuesta no te cueste. En Piso Chayo seguimos con los precios 2020. Aprovecha nuestras ofertas que tenemos para ti. 10% de descuento en todas las maderas Castel con el mejor adhesivo AD1000. Descubre los mejores precios de la región. Solo en Piso Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego y realizar tarea o ver televisión en alta definición. Pero para eso necesitas más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Totonilco el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. Así que ya lo sabes, ¿qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas en el Centro Comercial Plaza del Valle, local número 100? O llámanos al 378-78-23736. Televisión por Cable Tepa. El amor de una madre no contempla lo imposible. Pacífica trae para ti las nuevas toallitas Ultra Sensitive, sin fragancia para pieles delicadas, enriquecidas con pantenol, un nutriente esencial que ayuda al cuidado y la hidratación. Este emoliente previene la resequedad, conservando la elasticidad natural de la piel de tu bebé. Pacífica, lo mejor contigo. Paquete, internet más TV, 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete, Fastnet desde 20 hasta 100 megas de internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. A pesar de la distancia, el corazón nos une. Hoy más que nunca, en momentos difíciles, TV Cable Tepa está contigo, acercándote a tus seres queridos, uniéndote a lo que más te importa, conectándote al mundo, adaptándonos a las necesidades del día a día para seguir adelante en los momentos más duros. Y aunque no sea el mejor de los tiempos, siempre estamos para ti, listos para apoyarte, para atender tu llamado, porque estamos gracias a ti. Renovamos nuestro compromiso para llevarte entretenimiento e información con la calidad que nos caracteriza. Porque a pesar que parezca que todo se cae, vamos a levantarnos juntos, mano a mano. Porque unidos somos más fuertes. TV Cable Tepa está contigo. Todos somos TV Cable Tepa. Somos la televisión de los salteños. Y continuamos con la información, vamos ahora con Chava Deportes y la información deportiva. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos, esto es NT Deportes. Los Rayados del Monterrey y la Liga MX confirmaron casos positivos de COVID-19 en el plantel regiomontano. Y es que, como se venía mencionando desde hace algunos días y tras las pruebas realizadas, arrojó a 11 jugadores y 8 integrantes del cuerpo técnico del primer equipo con positivo a COVID-19, por lo que la categoría anunció que los próximos 12 encuentros de la pandilla serán reprogramados. El de la jornada 3 ante León se jugará el 10 de marzo por la noche y el de la jornada 4 se llevará a cabo el 2 de febrero por la noche en Puebla. Los contagiados, señala el comunicado, ya están aislados y bajo observación. Vaya caso de los Rayados del Monterrey, donde por cierto también se señala que en el América también ya hay jugadores sintomáticos con posible COVID-19. Arrancó la jornada 2 de la Liga de Expansión MX y ya hay resultados. Ayer por la noche el Cancún FC y los Cimarrones empataron sin goles para comenzar los duelos de la semana. Hoy hay 3 encuentros. A las 5 de la tarde en el estadio Tlahuicole,
Tlaxcala recibe la visita del Atlético Morelia. A las 7:05 de la tarde en el Estadio Miguel Alemán, el Celaya recibe a los Pumas Tabasco. Y a las 9:05 de la noche en el Estadio Tamaulipas, los Leones Negros visitan a la Jaiba Brava en la actividad de la Liga de Expansión MX. Por cierto, quedó definida la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, un duelo sumamente interesante y además con historia. Los Tomateros de Culiacán y los Naranjeros de Hermosillo se verán las caras en una final más de este circuito invernal. Los Tomateros eliminaron en semifinales a los Yaquis de Obregón por 4-2, mientras que los Naranjeros dejaron en el camino a los Sultanes de Monterrey también por 4-2 en series que se definieron en 6 compromisos. Será la quinta ocasión que se enfrenten estos dos equipos en una final y en estos duelos han compartido 2 títulos cada uno. Por cierto, el actual campeón son los Tomateros de Culiacán. La final arranca el viernes 22 de enero a las 7 de la tarde, tiempo del Centro de México. Les recuerdo que hoy tenemos nuevo programa de Visión Deportiva con Emilio Gallegos, con Josué Tobar y su amigo y servidor Chava Deportes, donde estaremos hablando de algunos temas interesantes, entre ellos la apuesta que nuestro compañero Emilio pagó y se pone en la camisa de los Rayos del Monterrey para que no se lo pierda. Esto fue todo de mi parte. Seguimos contigo, Basilio. Ahí está la información deportiva para que usted se entere. Vamos ahora con datos de la Universidad de Guadalajara y casos de COVID. Desde que inició el año 2021, más personas han solicitado ser recibidas en el Centro de Aislamiento Voluntario de la Universidad de Guadalajara tras haber resultado positivas a COVID-19. Hasta la fecha se han registrado 44 pacientes que decidieron resguardarse en sus instalaciones para evitar contagiar a otras personas y recibir cuidados por parte del personal médico calificado. Esta cifra representa 50% más de todos los que se atendieron en el mes de diciembre del 2020, compartió el coordinador del Centro de Aislamiento. Regularmente se ingresan de 5 a 7 pacientes diarios, pero el pasado 13 de enero tan solo se ingresaron 16. A la fecha, el centro ha atendido a 283 personas, de las cuales 243 corresponden a las que llegaron desde que comenzó el servicio, el 1 de julio del año pasado al 31 de diciembre. Al centro de aislamiento han llegado pacientes de entre 18 y 72 años de edad, pero el promedio de edad de su totalidad de los residentes está entre los 35 y 37 años. 245 pacientes han padecido cuadros leves, asintomáticos han sido 34 y moderados 8, agregó el coordinador. Este espacio está habilitado para atender simultáneamente a 200 pacientes. Actualmente, se cuentan con 28 residentes. Quienes estén interesados pueden comunicarse al call center de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Y siguen aumentando la cantidad de personas que llegan aquí al hotel, a este hotel, ya hecho centro de recepción de pacientes que dan positivo a COVID-19 y que son pues de casos leves y que no pueden estar en su casa, pero ahí pueden ir a La Primavera, que es este lugar que pertenece a la Universidad de Guadalajara. Un dato por si alguien lo necesita. También le comentan desde Corte Comercial que da a conocer Cruz Roja Mexicana, delegación Zapotlanejo, que atendieron un choque entre 2 vehículos y una motocicleta. Esto en la carretera libre a Guadalajara, a la altura de la gasolinera del Cristo, resultando un lesionado, un hombre con fracturas, y lo llevaron a la clínica 14 del IMSS, esto en Guadalajara, por paramédicos de Cruz Roja de Zapotlanejo. Otro accidente en esa carretera libre, saliendo de Zapotlanejo rumbo a Guadalajara. Bueno, también hoy, hace rato, di a conocer el accidente de un motociclista aquí yendo para Pegueros. 2 personas fallecieron. Este accidente también ahí en Zapotlanejo. Ojalá que motociclistas y conductores tengamos precaución para evitar en lo posible accidentes, siempre respetar señalamientos, no viajar a exceso de velocidad y sobre todo estar muy bien fijos a lo que estamos haciendo y evitar en lo posible distraernos. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Hola amiga, ¿cómo estás? Vuelta loca, tengo que ir a muchos lugares, tengo que pagar el teléfono, el internet y el cable. No te compliques, amiga, ¿por qué no vas a TV Cable Tepa y contratas el nuevo servicio de fibra óptica Fastnet 40, que incluye 100 canales digitales en HD, 40 megas de internet y ahora telefonía fija con llamadas ilimitadas a México y Estados Unidos? Todo eso por $599 al mes. Ay, amiga, tú siempre salvándome la vida. Estoy aquí cerca, voy a contratar.
El amor de una madre no contempla lo imposible. Pacifica trae para ti las nuevas toallitas Ultra Sensitive, sin fragancia para pieles delicadas, enriquecidas con pantenol, un nutriente esencial que ayuda al cuidado y la hidratación. Este emoliente previene la resequedad conservando la elasticidad natural de la piel de tu bebé. Pacifica, lo mejor contigo. Paquete, internet más TV, 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete, Fastnet desde 20 hasta 100 megas de internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. ¿Estás cansado de pagar en diferentes compañías el internet, el cable y el teléfono? No te preocupes, Televisión por Cable Tepa trae a Pegueros un nuevo paquete Triple Play, Fastnet 40. Televisión con canales análogos y digitales en alta definición, internet de hasta 40 megas y ahora también telefonía con llamadas ilimitadas a México y Estados Unidos. Todo en un solo recibo. No pierdas contacto con tus seres queridos y contrata ya Fastnet 40. Visítanos en nuestra oficina en Ávila Camacho, número 190, letra C, Colonia Centro. O llámanos al 378-78-23736. TV Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. A pesar de la distancia, el corazón nos une. Hoy más que nunca, en momentos difíciles, TV Cable Tepa está contigo, acercándote a tus seres queridos, uniéndote a lo que más te importa, conectándote al mundo, adaptándonos a las necesidades del día a día para seguir adelante en los momentos más duros. Y aunque no sea el mejor de los tiempos, siempre estamos para ti, listos para apoyarte, para atender tu llamado, porque estamos gracias a ti. Renovamos nuestro compromiso para llevarte entretenimiento e información con la calidad que nos caracteriza. Porque a pesar que parezca que todo se cae, vamos a levantarnos juntos, mano a mano. Porque unidos somos más fuertes. TV Cable Tepa está contigo. Todos somos TV Cable Tepa. Somos la televisión de los salteños. Y continuamos. Antes de seguir con la información, le comento que ya va a empezar el periodo para preinscripciones a diferentes niveles escolares. Serán del 2 al 28 de febrero. Esto en la aplicación Recrea App y en la página recreadigital.jalisco.gov.geniat.com. Se da a conocer que estarán pues ya las preinscripciones de educación básica, preescolar, primaria y secundaria del 2 al 28 de febrero. Serán las prescripciones. También señalan que para ingresar a las escuelas, segundo grado de preescolar, niñas y niños que tengan 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2021. Tercer grado de preescolar, niñas y niños con 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2021. Primer grado de primaria, niñas y niños con 6 años cumplidos también al 31 de diciembre de 2021. Y para secundaria, menores de 15 años que concluyeron o cursan el sexto grado de primaria. Señalan que no es necesario llevar documentos al plantel, ya que la plataforma tiene la opción de subir los archivos de todos los tipos que se necesitan, y también que para estudiantes con discapacidad o enfermedades que requieran atención especial, las plataformas también tienen habilitado un apartado donde se explica el proceso a seguir para subir comprobante médico al respecto. Así que ya lo sabe, puede usted ya empezar a escribir a su hija o su hijo si están en edad escolar. Y los requisitos son registrar debidamente su solicitud en la plataforma, datos de 5 opciones de escuelas en orden de preferencia. Y en casos de estudiantes de otro estado o el extranjero, necesitan una acta de nacimiento o CURP, y todo esto es
a partir desde el 2 de febrero. Para que, bueno, tomen en cuenta este dato y esperan que se prescriban 367,610 estudiantes. Eso es lo que da a conocer la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco para que usted lo tome en cuenta. Vamos ahora con medidas que está tomando la Iglesia ante el COVID. Al igual que el resto de la diócesis, templos y parroquias de San Miguel el Alto acatan las medidas para las visitas y celebraciones eucarísticas. Ante la situación por la cual estamos pasando por el COVID-19, las parroquias y templos de San Miguel el Alto se unen a tomar las nuevas medidas de contención que ha emitido el gobierno estatal para aplicarlas hasta el 31 de enero. Continuando con las celebraciones eucarísticas, pero sin presencia del pueblo, invitando a seguir las transmisiones desde las diferentes páginas de la parroquia y templos de este municipio. Parroquia de San Miguel Arcángel, con celebración a las 7 de la noche y sábados y domingo a las 12 del mediodía. Dentro de las celebraciones, solo contando con la presencia de quien realiza algún servicio y no convocará la asistencia, recordando que en el transcurso del día, las puertas estarán abiertas para la visita. Esto durante los horarios que no se tienen celebraciones eucarísticas y al término de las celebraciones, dando las campanadas para notificar la bendición a la población. En cuanto a las celebraciones de bautismos, confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios y 15 años, quedan reagendadas, dependiendo lo que las autoridades indiquen en su momento. En el caso de las defunciones, se dará las indicaciones de los protocolos que deberán seguirse. Recuerda que si vas a asistir, es importante seguir los protocolos y cuidarte. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Bueno, hablando de ese tema, me preguntaban que si se pueden celebrar misas de cuerpo presente en este tiempo y yo dije que no. Me decían que por qué, bueno, porque esa fue una de las indicaciones. Me dicen que hay templos que están celebrándolo, bueno, ya eso depende de cada señor cura, de cada sacerdote, si obedecen o no obedecen a la curia de la diócesis de San Juan de los Lagos. Voy a presentarle este documento. Ese es lo que dice: Curia Diocesana, Diócesis de San Juan de los Lagos, AR. Es un boletín oficial que envió. Y nos vamos al apartado que dice: Celebración de la exequia cristianas. Así está. En el caso de defunciones, el funeral ha de llevarse a cabo sin celebración de misa de exequias y celebrarla en cuanto sea posible, siguiendo el esquema del ritual de exequias cuando el cadáver se sepulta en otro momento. Eso es lo que dice ese boletín y lo que dio a conocer el gobierno del estado de Jalisco. Ahí está escrito, lo pueden encontrar en la página de la Curia Diocesana, Diócesis de San Juan de los Lagos. Eso es lo que dice. Si ya en los templos celebran misa con cuerpo presente, ya depende de cada señor cura, de cada sacerdote, celebrarlo. También si hay bodas y todo tipo de celebraciones, ya depende de cada templo, si obedecen o no, lo que da a conocer el obispo ya es como quien se cuida en el COVID, es a título personal. Bueno, ahí está información también que me preguntaban ahorita a la mañana. Vamos ahora con el tema de la parroquia de Margaritas. En las Margaritas, delegación perteneciente a Totonilco el Alto, en su templo principal veneran a la Virgen de la Asunción, cuyas fiestas tienen dos celebraciones, en el mes de agosto y en el mes de octubre. La señora Sandra Alcaraz, quien habita en esta delegación, nos narra parte de la historia de este templo. Más o menos hace unos 60 años y con cooperaciones de la gente, no había un dinero para hacerlo. La gente venía y echaba una faena, solamente los albañiles incluso fueron de aquí. Y cuando ya no había dinero, había unas señoras que salían todos los lunes a juntar un huevo por casa y luego se mandaba a vender a Totonilco y con eso se pagaba el material. Eso es lo que yo he escuchado de mis padres. Poco a poco se quedó nada más la estructura, después ya vino el techo y se quedó sin torres. Se quedó muy simple el templo. Después vino un señor cura, muy chambeador, que fue el señor cura en paz descanse, el padre Jesús Melano, que él echó mucho, mucho trabajo para que se terminara de construir lo que fueron las torres, que se pintara, que se hiciera el atrio diferente. Ese fue un sacerdote que chambeó mucho para que el templo quedara no como está hoy, porque ha sufrido muchas mejoras en el transcurso de muchos años, muchas mejoras. Pero él fue el que de alguna manera impulsó a toda la comunidad, que era muy motivador ese padre. ¿Quién me regala un puerco? ¿Quién me regala una vaca? ¿Quién me regala un guajolote para hacer rifas? Y esa fue la manera como se ha ido construyendo. A últimas fechas se ha construido de otras maneras, con dinero que la gente aporta, pero que de alguna manera en aquellos tiempos que se empezó, la comunidad no tenía medios, no había trabajo.
Entonces la gente daba las gallinas, los huevos, lo que tenía para poder construir este templo. Bueno, nuestra santa patrona es la Virgen de la Asunción, pero tenemos un Santo Niño Nueve Corazones, también la gente lo tiene con mucha devoción, lo visita gente de fuera. Este niño es muy milagroso, tiene muchos, muchos años que aquí pues de alguna manera no se sabe ni cómo llegó, pero lo que platican es que la señora lo tenía en una casa y la gente le empezó a tener devoción, devoción, pero lo más extraordinario es que gente de otros estados, sin saber dónde estaba, venían a buscarlo. Margaritas está muy cerca de Totonilco, es un pueblo de paso de Totonilco a La Barca. De Totonilco aquí serán unos 15 kilómetros, de aquí a La Barca también unos 20, y es un pueblo muy pequeño, sus calles todavía de pueblo, empedradas, pero la gente a veces pareciéramos apática, pero somos gente muy cálida. Conforme van pasando los tiempos, los días, la gente luego se encariña con el pueblo y con su gente. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Ahí está conociendo más esta delegación de las Margaritas que pertenece a Totonilco. En días pasados también se dio a conocer que el lunes era el día más triste del año. Bueno, también el IMSS dio a conocer que eso no existe, aunque también vea usted este tema. Bien, pues se ha hablado mucho, o en algunos lugares se ha hablado en redes sociales, sobre este día de Blue Monday. Y bueno, ¿qué tan cierto es que es un día muy triste o el día más triste del año? Y para esto, pues nos va a platicar el experto, el psicólogo y sexólogo David Aceves. Pues esta idea o esta teoría del Blue Monday o del lunes azul, que surgió ya hace un par de años, salió aparte de una investigación científica, de una ecuación que hizo un científico, donde analizó varias cositas. Él dijo, el tercer lunes del año, él lo denominó el día más triste del año, porque dijo, es un día en el que ya pasaron tres lunes, de por sí el lunes es un día difícil, eso es lo primero. O sea, para muchas personas es un día de empezar semana y demás. Dicen, pasa otras semanas, entonces el furgor y la emoción de las fiestas decembrinas ya se nos quitó, pero las deudas no se quitaron, viene la cuesta de enero, lo que aquí en México llamamos cuesta de enero, las dificultades económicas, y aparte nos empezamos a dar cuenta de lo difícil que es cumplir los propósitos de Año Nuevo, que si en Año Nuevo yo dije que iba a bajar de peso, ya me estoy dando cuenta que no es tan fácil como yo creía. Entonces, él juntó estos cuatro factores y lo investigó en muchas personas y dijo, se dio cuenta de que entonces el tercer lunes de enero, muchas personas se sienten más tristes que de lo común. Yo creo, y probablemente el término a lo mejor fue mal utilizado porque lo generalizamos, y no se trata de que sea el día más triste del año, porque para cada persona el día más triste del año pues puede ser el día que te pasó un accidente, que tuviste un problema, y ese va a ser tu día más triste. Lo que sí nos dice este estudio es que la mayoría de las personas, este lunes específicamente, este día, se sienten más tristes que lo común. O sea, si de por sí ya me sentía mal o ya venía arrastrando algo mal, pues ese día se va a intensificar. O aunque yo no me sienta tan mal, en este día es probable que me sienta un poquito más triste. Y eso es lo que nos dice, eso es lo que nos habla, que a lo mejor no se reduce solo a ese día, a lo mejor es algo que enfrentamos pues a lo largo de enero, porque es un mes complicado, por lo mismo que les decía de la cuesta de enero, de la terminación de las fechas decembrinas y demás, eso es un mes difícil. De igual manera, pues es un día que sirve mucho para hacer conciencia de la tristeza, de la depresión que pueden experimentar algunas personas y poder hablar al respecto. No es que sea en sí más triste, si ya estás triste como en este año, que de por sí ha sido un año complicado y un mes complicado, pues es todavía más complicado porque le juntamos un montón de cositas más, ¿no? Pero igual la idea es como, no se trata de asustarnos o nada por el estilo, ¿no? Pues es un día que sí se manifiesta la tristeza, igual que puede pasar en cualquier otro día, por eso hay que expresar nuestras emociones, hay que no quedárnoslas callado, no tratar de solucionar yo todo solo, sino buscar ayuda en familiares o en profesionales o expertos que nos puedan ayudar para, si yo me siento triste, sea el Blue Monday, sea el 18 de enero que fue esta vez, o sea cualquier día del año, pues busque soluciones, y ya sea por esta cuestión o sea por cualquier otra, si me siento triste, pues debo de buscar ayuda, debo de compartirlo, de buscar soluciones y tratar de sentirme mejor, de no quedarme estancado en la tristeza solamente. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Hay personas que están tristes todos los días del año, así es que cualquier día es bueno para la tristeza. Vamos, gracias, cuídense mucho, hasta pronto.